interesante de los modos. ¿Viste qué pasó cuando estaba el acorde ese clavado? Voy pasando como por 3 o 4 modos en todo ese fragmento. ¿Qué pasa? Como yo usé un solo acorde ahí. Esto es un re. No es un re, digo, un si. Con si menor con séptima menor. Redondeamos en que es un si menor. Si vos lo primero que pensás es, bueno, toca en si menor. No. Si es el acorde de si menor, toca en si menor. Pero ¿qué pasa? Si vos pensás ese si menor como los modos menores, o sea, este si menor puede ser un cuarto grado de algo y es un dórico de algo. O sea, busco cuál es la escala menor. También podría ser un frigio quinto grado que también es menor. Este sí puede ser un si frigio de otra cosa. Entonces, con un solo acorde, podés meter. O sea, seguís en la tónica, nada más que cambias el. No, no, ahí ya no seguís en. No, te quedás en el si, digamos. Sí, sí, el si cambia. Pero las escalas por las que voy usando. Sí, las escalas son distintas, pero te digo, siempre van a ser. Sí, el si siempre. Siempre van a ser modos en si, digamos. Claro, y menores. Sí, porque sí. Yo estoy haciendo una cuerda menor. Si yo acá mandara a ponerle la escala mayor sobre una cuerda menor, no. Pega. ¿Cómo sonaría para ese sonido chocante? No, no, el chocante es lo que dijiste. Y no, porque estoy marcando una tercera menor acá. Y yo cuando hago la escala mayor tengo tercera mayor, entonces esta nota con esta no. Tiene que ser modos menores, justamente que tiene que tener la tercera menor. Entonces ponete ahí lo que usé en ese si. Bueno, si menor podía usar. Pero también pensando ese sí como un cuarto grado de algo, podía tocar en mí. O si lo pienso como un quinto grado de algo, podía tocar también en la bemol menor, o sol sostenido claro. Menor. Y también eso te incluye ponerle las escalas japonesas o ese tipo de cosas, ¿no? Justo te iba a decir eso, que una parte se va muy. Sí, esa escala tiene un nombre y la Hoshi, creo sí. Que es, ¿no? Estoy empezando desde ese. Y lo que tiene de bueno esto es que no usa, o sea, no te marca la tercera. Sí. Así que, sea cual sea la tercera, no me preocupa porque no la. O sea, no pasa en la. En la claro. No, ¿cómo era? Y acá me fui tipo a un frigio. Sí, como quinto grado. Después todo lo que sigue ahí queda en el frigio. Pero en el camino empecé con un. Esto sería un dórico. Sí, dórico, con un solo acorde lo fui transformando, digamos. Ese es un lindo modo de cambiar, de irte de escala. Con un solo acorde lo usas como de otra escala y después resolves a la otra escala. O sea, te volvés a la tónica pero de la otra escala. Hiciste, ponele la menor, me voy a X modo, de X modo después me lo llevo a mí, ponele. Entonces hiciste un cambio por medio del modo, ¿se entiende? Sí, sí. Con un solo acorde. ¿Qué pasa con los modos? Cuando vos haces un super acorde, cuanto más notas tiene tu acorde, más te limita. Claro. Si vos haces una sola nota. Ah, joya. Tengo mi. Todo lo que contenga mi puede ir. Vos con ese mi lo podés explotar en todos los modos posibles. Encima no estás dando señal de tercera mayor o menor. Lo que más razón podés mezclar modos todos los colores. Si vos lo haces quinta pasa lo mismo. Porque seguís sin usar la tercera. El tema viene cuando usás la tercera. Ahí ya la tercera te recorta si es modo menor o mayor. Y si le empezás a poner séptimas o novenas o cosas así, ya tenés que fijarte que el modo tenga dentro de sus notas esa nota que vos le agregaste, esa novena, ponele.